noches, bienvenidos a Escribilea a través del canal educativo, donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Quiero comenzar esta noche invitando a todos nuestros telespectadores a visitar nuestra página en Facebook, Escriba y Lea Cuba. Allí pueden dejar sus recomendaciones, sus temas y todo lo que ustedes deseen decir acerca de nuestro programa, que recuerdo ya lleva 50 años en las pantallas de la televisión cubana. Ahora quiero saludar y dar la bienvenida a nuestro panel de profesores que ya está listo para iniciar nuestro programa. Y este panel está integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos a Escribilea. El primer tema de la noche tiene información visual que aparecerá en pantalla, de modo que le sirva de guía a los telespectadores para iniciar su indagación. Y a los profesores les indico que trabajaremos sobre un personaje célebre. Inicia la ronda de preguntas por derecho de posición y también de veteranía en nuestro programa, el doctor Pérez Herrero. De antigüedad, llevo unos cuantos años ya aquí en el programa y me es muy agradable. Bueno, pues, personaje célebre real. Sí, real. De nuestra era. Sí. Posterior a la edad antigua. También, profesor. A la edad media. Correcto. A 1789. Así es. 19, 20, 21. De dos de ellos. ¿20 y 21? No. O sea, es un personaje célebre de los siglos 19 y 20. Correcto, profesor. ¿Es un hombre? Sí, un hombre. ¿Este hombre alcanza su celebridad en el campo de la cultura? En el campo de la cultura. ¿Es un intelectual? Es un intelectual. ¿Es un científico? No. No. Profesor Dagoberto. Entonces, ¿es un artista? Un artista. ¿Un artista euroasiático? No, profesor. Caramba. ¿Americano? Americano. ¿América Latina? Sí. ¿Insular? Correcto. ¿Cuba? De Cuba. O sea, un personaje célebre cubano. ¿Este artista es Covarrubias? No, profesor. O sea, estamos hablando de un artista plástico. ¿Un artista plástico? De un pintor. Sí. Ahora, no sabemos algo importante, y es en qué siglo este hombre desarrolla la mayor parte de su arte. Ajá. Porque es un hombre que vive entre dos siglos. Puede haber sido un pintor ya reconocido en el siglo XIX y morir en el siglo XX, o por el contrario, nacer en el XIX, finales, y tener una obra destacada en el XX. Es el primer caso. O sea, es un hombre cuya obra se desarrolla en el siglo XIX. Se desarrollan los dos siglos, profe. Porque, o sea, se desarrollan los dos siglos. Sí, sí, está prácticamente su vida dividida a la mitad. Y hay una obra incipiente dentro de la primera mitad del siglo y el resto en la primera mitad del otro siglo. O sea, es un hombre que vive el siglo XIX, tiene obra en el siglo XIX, sí, y continúa esa obra. Exacto. En el siglo XX. Bueno, por la época histórica, pienso que debemos estar buscando un pintor académico. Sí. Es un pintor académico. Un pintor académico que no solamente se dejó llevar por la academia. No solamente se dejó llevar por la academia, o sea, transitó luego hacia otro... Exactamente. Por lo menos en su obra hay una influencia ya de... Determinadas vanguardias. De algo nuevo, de algo nuevo. Sí, de determinadas vanguardias. Exactamente. De determinadas vanguardias. Bueno. Yo le voy a decir un nombre que es el que más me parece que tiene que ver con este tipo de trayectoria, que es Romagnacci. Es Leopoldo Romagnacci. Exactamente. Ah, bueno. No solamente fue pintor, fue también profesor de la Academia de San Alejandro y formó a generaciones de pintores en, primero, el estilo academicista típico del siglo XIX. Recuerdo unos bellos paisajes de Romagnacci, sus marinas, que son célebres, pero también después, al final,
como usted bien decía, transita, marcado también por el surgimiento de las vanguardias, hacia una nueva perspectiva dentro de su obra. Pero sin duda, yo creo que es el más grande de los académicos cubanos y un nombre fundamental de la historia del arte en nuestro país. Exactamente. Felicitamos a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, por haber determinado este personaje célebre que, reitero, Leopoldo Romagnac Guillén, pintor cubano y considerado, pues, una de las glorias del arte plástica cubana. Ahora nosotros iremos a nuestro comentario literario que prepara cada semana para nuestro espacio el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya concluido este segmento, regresaremos para el tema intermedio y todos esperamos contar con su presencia delante de la pantalla. Gracias. Buenas noches. El libro que hoy les comento, en palabras de sus propios editores, se mueve entre la biografía y la ficción, entre el testimonio y la anécdota, entre la fábula y la introspección. Me refiero al volumen titulado Alicia, el vuelo de la mariposa, de Julio M. Yanes, que se publica en la colección Vidas de la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro. En este volumen se propone un acercamiento desde una mirada poco convencional a pasajes de la vida de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, una de las artífices de la Escuela Cubana de Ballet, fundadora y directora hasta su desaparición física del Ballet Nacional de Cuba. Son memorias, recuerdos, anécdotas que se integran perfectamente con fotografías y con opiniones y poemas dedicados a la mítica bailarina y coreógrafa. Este no es el primer libro de sus características que publica su autor, ya que antes había dado a conocer otras obras similares, dedicadas, entre otros, a la revolucionaria Celia Sánchez Manduley, a la narradora Dora Alonso y al poeta Nicolás Guillén. Nacido en Yaguajay en 1948, Julio M. Yanes es autor de una extensa obra dirigida fundamentalmente al lector infantil y juvenil, obra que ha sido galardonada, entre otros reconocimientos, con el premio La Edad de Oro y el premio La Rosa Blanca, ambos recibidos en más de una ocasión. Alicia, el vuelo de la mariposa, este libro de Julio M. Yanes, es una obra diferente, distinta, en el contexto de la bibliografía dedicada a la inolvidable intérprete de Giselle, pero un libro indudablemente que enriquece esa relación de títulos publicados y un libro que también se convierte en permanente homenaje a esa leyenda de la danza universal que fue, que seguirá siendo, Alicia Alonso. Les recomiendo la lectura, el disfrute de Alicia, el vuelo de la mariposa, de Julio M. Yanes, que ha publicado la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias por mantener la sintonía con el canal educativo y este es su espacio Escriba y Lea. Vamos a nuestro tema intermedio que no posee información previa para los telespectadores y que fue remitido por Carla Roque García, residente en Pueblo Nuevo, Matanzas. Vamos a determinar, profesores, un hecho histórico. Y en este caso, pues inicia la ronda de preguntas el doctor Félix Julio. Hecho histórico de nuestra era. Sí, profesor. Posterior a la Edad Antigua. Correcto. A la Edad Media. También. A la Revolución Francesa. Así es. Siglos XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Es un hecho histórico del siglo XIX. XIX. XIX americano. Sí. América Latina. Sí. Insular. No. No nos pertenece este hecho histórico. Este hecho histórico pertenece, dijo al profesor Félix Julio, a América Latina. América Latina. Hecho histórico que tiene que ver con la guerra de independencia de esa región. Correcto. ¿Es una batalla? No. No es una contienda bélica en ninguna de sus vertientes. Entonces, este hecho se da en América Central o en América del Sur. ¿Usted define? ¿América Central? No. Ah, América del Sur. Este hecho histórico. Vamos a descartar la geografía. Está ubicado dentro de lo que se conocía en esa época como la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y el actual Ecuador. Correcto. En uno de esos tres países. En uno de esos tres países. En Venezuela. Venezuela. En Venezuela.
y es un hecho histórico que usted dice que tiene un carácter de proclama. El hecho histórico tiene como conclusión, ajá, una especie de llamamiento. Una especie de llamamiento, pero no una constitución, por ejemplo. No, no es una constitución. No, o sea, no es una de las constituciones venezolanas del periodo de independencia. No es. Tiene también, digamos, y usted me va a disculpar, tiene que ver también con una constitución. El personaje que está vinculado a este hecho histórico es Bolívar. Bolívar. Es Bolívar. Yo no recuerdo ahora esa proclama, ese llamamiento que usted menciona. Hay un... Bueno, pero... No lo recuerdo. ¿Usted, profesor? Ajá. No es exactamente la proclama. Es lo previo, lo que ocurre antes. Exacto. El hecho histórico... Es una reunión. Una reunión. El hecho histórico que estamos buscando es justamente... Un encuentro, una reunión. Exactamente, de este tipo. Esta reunión podría ser el Congreso de Angostura. El Congreso de Angostura. Bueno, el Congreso de Angostura es uno de los momentos climáticos de esa independencia en el cual Bolívar está llamando a la unidad contra todas esas fuerzas realistas y que consecutivamente después va a dar paso a todo un proceso de integración de todas las antiguas colonias españolas, que va a terminar con el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y el llamamiento o la proclama que yo mencionaba es el conocido discurso de Angostura, que hace Bolívar, donde habla sobre los derechos del hombre, cómo es tan importante que los hombres tengan igualdad, si no física, por lo menos a través de las leyes y de la política. Hay que recordar, Ramón, para nuestros amigos televidentes, que todo este proceso de independencia latinoamericana está muy influenciado por todas las ideas de la Ilustración Francesa, de la Revolución Francesa, incluso de la Revolución Norteamericana, que enarbolan estas nuevas ideales en contra de todo ese sistema opresivo que tenía España y Portugal, sobre todo España, en América Latina. Y estas nuevas ideas de la Revolución Francesa son bebidas por los líderes independentistas, primero norteamericanos y después latinoamericanos. El Congreso de Angostura se produjo en el año 1819. Correcto. En esa segunda etapa de la Revolución Venezolana, cuando, después de derrotar la ofensiva realista de Pablo Morillo, las fuerzas independentistas están de nuevo a la ofensiva y lograrán al final sacarlo de Venezuela. Esa ciudad de Angostura hoy se llama Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. O sea, cambió su nombre justamente en homenaje al congreso que se había realizado allí en el siglo XIX. Pues felicitamos a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes por haber determinado este tema, Congreso de Angostura, celebrado en 1819 en esta ciudad que, como decía el profesor Félix Julio, hoy se llama Ciudad Bolívar. Llegó el momento de disfrutar de la música en Escribilea. Cuando termine, regresaremos para el último tema de la noche. Recuerde que estamos a través del canal educativo y que nuestra cita tiene por objetivo, pues, entretener y dar a conocer. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. De tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo un rayo bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mía. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir, contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Tercer y último tema de la noche en Escribe y Lea, y posee información previa para nuestros telespectadores. La verán ahí en pantalla, mientras les indico que es una colaboración de Carmen Rosa Prieto, residente en el reparto Escala de Guanabacoa. Se trata de una obra literaria y que yo agradezco mucho porque me ha traído muy buenos recuerdos. Obra literaria que comienza a indagar el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. Esta obra literaria está escrita en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la antigua. Correcto. Posterior a la Edad Media. También. Posterior a la Revolución Francesa. Sí. Siglo XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. No. No es el siglo XX americano. Es del siglo XX europeo. Europeo. Europa. Siglo XX, país con costa. Sí. En el Mediterráneo. Así es. Peninsular. Ajá. España. España. Esta obra literaria fue escrita por un autor altamente conocido. Sí, muy conocido. Muy conocido. En Cuba, sí. Ajá, y es un literato español que estuvo en Cuba. Estuvo en Cuba. Este autor español vivió la etapa de la Guerra Civil. Sí. Rafael Alberti. No, no es Alberti. Doctor Feijuy. Esta obra literaria es una obra destinada a un público en particular. O sea, se pudiera pensar que aunque todos la podemos leer, hay un tipo de público que... Yo le diría que sí, pero eso tiene su... Yo sé. Su historia. A ver, es que yo le voy a decir la obra en la que estoy pensando y el autor. Ajá. El autor estuvo en Cuba, por cierto. Sí, sí. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Y la obra es Platero y yo. Platero y yo. Ya. Obra que está inspirada en un animal,
que formó parte de los recuerdos del autor de su infancia, y luego, como usted bien dice, poetizado, artizado en esa narración. Yo la leí cuando era niño, y creo que muchos niños como yo, igual que se lee Corazón del Mundo de Amici y otras obras, son obras clásicas para un tipo de público infanto-juvenil, por llamarlo de alguna manera, aunque es una obra que tiene prosas de mucha calidad. Sería un injusto, ¿no?, decir que es solamente literatura para niños. Es una literatura, como todas las buenas literaturas, escrita para cualquier edad. Pero creo que es, aunque Juan Ramón Jiménez es un autor que trasciende mucho este libro, creo que es el libro por el cual más se le conoce, por lo menos en Cuba. Bueno, pues felicitamos a nuestro panel, y para finalizar yo quiero citar el primer párrafo de Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache son duros como dos escarabajos de cristal negro. Ese es el primer párrafo de esta obra literaria, que conmino a que todos la lean, no solamente los niños sino también los adultos, porque hay implícita en algunas partes de Platero y yo una crítica social, según los estudios. Es un libro para niños mayores de 30 años. Exactamente, porque decía Jiménez que él nunca se atrevería a escribir para los niños, porque él entendía que los niños podían leer cualquier obra literaria escrita para los hombres, y ustedes se podrán imaginar cuál no puede ser. Asimismo lo dejó escrito. Entonces reiteramos la felicitación para nuestro panel, especialmente para el doctor Félix Julio, a quien corresponde en esta ocasión hacer la pregunta que formulamos para ser respondida a través de nuestra página de Facebook. Sí, yo quisiera que los televidentes contestaran quién es el autor de la obra titulada Mudos Testigos. ¿Puedes reiterar, por favor? ¿Quién es el autor del libro Mudos Testigos? Bueno, pues ya saben, quien tenga la respuesta o quien investigue para buscar la respuesta, una vez que la tenga, puede remitirla a esta dirección electrónica que les aparece en pantalla y que es nuestra página de Facebook. Quien lo haga por primera vez, pues recibirá a vuelta de correo, como cortesía de nuestro programa, ejemplares literarios. Y así estamos poniendo el punto final. Ha sido una buena jornada. Hemos conocido acerca de tres temas de la cultura, la historia y el arte de nuestro planeta. Y espero que usted, si quiere indagar más acerca de ella, pues visite la red de redes, internet, o que asista a las bibliotecas, o que consulte con alguna persona que tenga cerca y que tenga, digamos, conocimiento acerca de los mismos. El próximo miércoles estaremos nuevamente en Escribilea a través del canal educativo para abordar estos temas como lo hacemos siempre, con sencillez, con entretenimiento, y donde todos ganamos en conocimiento. Gracias, profesores, muy buenas noches, también para el resto del equipo, y a ustedes, gracias por su mirada.